¡La piedra! No, pues hay que dejarla un rato, Padre Santo. Este también está casado con la Jennifer López, ¿no? Lo dejaron como limón de jicamero. ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo las mejores piedras de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Ay, amiga! ¡Te moviste! Tenías un solo trabajo, güey. Te moviste, dice, no mames. Ya tengo mi mini split, pero dijeron que le pusiera un chango al medidor para que no saliera mucha luz. Es el chango, me echas de habladas. No te preocupes, bro. Yo llevo a tu novia a su casa. No mames, está chingoncísima. Oye, es como las que usaban en Power Rangers. ¿O dónde usaban estas madres, güey? Se ve bien chingona. Salí con una cristiana. Hagan sus preguntas. ¿Terminaron por su religión o sus padres? Terminamos porque me engañó. No mamen. Madre santa. La cara del pescado esperando a que se caliente el aceite. Lo rico, güey. Parece que alguien se va a ir descalza a su casa. Sí, güey, ya le echaron ojito. Pasa a la siguiente caja, cuyello. Con razón no enfriaba. Con razón solo aventaba el aire caliente, güey. Ahora sí, que suban el pasaje lo que quieran. Qué a gusto, güey. Eres el único, lo juro. La galería de fotos de ella. Le salió una raya a mi celular. No mames. Eso que la traías con mica y todo, güey, ni pedo. ¡Abro debate! ¿Puede un hombre con novia subir cariñosas al carro en Grand Theft Auto? Pues yo digo que... no sé, güey. ¡Amo el calor! La casa de esa persona. A mí también me gusta y no, güey, ni de cerca. El mensaje que quiero que me llegue, el que me llega. ¿Nos podemos ver un ratito? On time, fuga al botanero, ¿qué? Hoy es día de lencería. Oye, pero ¿cuál es el que quieres que te llegue, güey? ¿El de arriba o el de abajo? Porque el de abajo está chingón. Mi novia, se me antoja un coco. Yo recién perdonado. Sí, güey, no hay amor más cariñoso, romántico, fiel, leal que uno recién perdonado. Cuando el profe no puede resolver el problema que él mismo puso. Esa mamada sí es ingeniería. Nunca me pasó, güey. Cuando me preguntan cuánto te dieron de utilidades. Ándale, así, de ese tamaño. Cuando el de recursos humanos me dice, quédate de una vez a trabajar y no traigo feria pa'l lonche. No mames. De todas maneras, si no te quedas a chambear, no vas a tener para lonches en general. Cuando compro mi casa y mi novia dice, lo logramos. Con patriarcado, con matriarcado. No sé, Rick. No sé, me reservo mi opinión. Aquí no criaron un cobarde. No mames, he visto tantas cosas que sé que esto va a terminar mal. No ahorita a lo mejor, pero sí en algún momento. Gesto universal de... yo sí le doy. ¿Quién debería interpretar a Blancanieves, Gal Gadot, Ana de Armas, Rachel Zegler o Terry Crews? Mira, 93%, güey. Sí estaría muy bien, la verdad.
Dios, si ella no es para mí, dame una señal. La señal. Mi amigo tiene una hermana linda. ¡Yo! ¡Qué cómico eres! Escucha cómo te aplaudo desde el cuarto de tu hermana. No mamen. Las fotos de ella, las mías. ¡Ah, la madre! ¡Ando bien pedo! ¡Te amo! ¡Arriba el prisionero de Azkaban y tu culajas! No, este güey sí está enamorado. Amor del de a de veras, el que dura. La morra nueva de la fábrica a los 3 meses de haber entrado. A mí ya se me antojan más unas quesabirrias que un amor correspondido. Mis compas y yo en el jale aventándonos las mejores rutinas cómicas en vez de trabajar. Vendo silla, me urge. Le falla una rueda, pero es para sentarse, no para ir en la autopista. 200 varos. No sirve para moverte. ¡Mi novia! Mi amigo es muy gracioso. Yo yendo a pedirle que me cuente un chiste también. ¡Hala! Solo Dios sabe lo endeudada que estoy, pero me niego a almorzar huevito en domingo. Dios proveerá, así es. La raza festejando con viajes sus 30 años. Yo planeando una orden de tacos y un six de cheve. No mames, yo festejé que me gradué de la universidad con unos rancheritos y una coca. Yo metiéndome en una conversación que no es de mi incumbencia. ¿Pero qué pasó? A veces me distraigo así. El Michi, güey, pues, don Ramón. Se parece a mi gato. El güey que dice, son carreras, no carreritas. Yo, sabiendo que ya debo el sueldo que voy a cobrar, ¿voy o no voy? Con tortilla, porque después no me lleno. No mamen. Siempre soñé con comprar un carro, pero nunca imaginé que este sería el primero. Chetos, taquis, jamón, cebolla, cilantro, aguacate, salchicha, tocino, queso amarillo, salsa Maggi, mayonesa, catsup, tajín, sal y limón. Un hijo de la verga, echándoselo una maruchan, sabe rico. Nadie, las niñas, GPI y opino de ti. Sus respuestas, pues no te conozco, pero se ve que eres buena onda, habla más. Me anda buscando la NASA. ¿Esto es efectivo, juguitos? ¿Funciona? A ver, pongan acá en los comentarios, por favor. Yo emborrachando al duende de mi casa para después cuerearlo. ¿Qué pedo, güey? Están bien pinches enfermos. Hermione cada vez que despertaba en el cuchitril de los Weasleys. Mi corazón, esa persona es la indicada. Mi corazón un tiempo después. Vaya, qué paliza. Le vengo a cobrar la renta. Le puedo pagar de otra forma, en su cama o en la mía. Atrevida, le iba a dar 2 gallinas. Ábranse a la chingada que me viene siguiendo la chota. Mi amorcito se me queda viendo 2 segundos. Yo, me deseas, lo sé. Cuando ves una vacante de la empresa, pero es tu puesto. O sea, de sentir bien culero, ¿no? No mamen. Mi suegra, pero qué bonitos cuadros. Me gustaría uno, yo en corto. Cuando me dicen gorditas de nata, me imagino esto. Tome, coach. No me ponga sentadilla búlgara, porque me voy de lado, gracias. ¿En qué calle damos vuelta? Yo de copiloto. Qué ganas de una revolcada con tierrita de panteón. A veces sí se antoja. Instrucciones de uso. 1. Pruebe que funcione unas 3 veces. 2. Vuelva a probar cada 10 segundos por toda la panadería. Todos lo hemos hecho, ¿no? Tu tío viendo que te pones un mandil para hacer la carne asada. Pues para no mancharte, güey. Cuando renuncias a tu jale y en la otra empresa te dicen que siempre ya no. Hijo de la chingada, dijiste que sí me ibas a contratar. No confía ni en su sombra.
¿Por qué no te quejabas en el sexenio de Calderón? Yo en el sexenio de Calderón. Yo nunca vi Naruto, güey. El Shaggy Martínez pidió el título con Cruz Azul a los Reyes Magos. ¿Se le cumplirá su deseo? Yo no pedí ni verga. No mames, cómo los desmienten, güey. ¿Qué vas a hacer arroz con qué, mi chato? No mames, ahora sí va a haber pedo. Cuando a tu morrita le toca escoger la serie para ver juntos y pone Bridgerton. Tu amigo con el que casi nunca hablas, tampoco sales, pero siempre te manda memes y TikToks. Así sabes que se encuentra bien. ¡Se iluminó hoy de puro compartir cosas espirituales! ¡Banda! Todavía creo en el amor. No mamen. Ese güey tiene como 16 novias, ¿no? ¡Juguitos! Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito, suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Cami fuera!